A través de su portavoz, del señor Ignacio Manjarrez, dio a conocer las estadísticas de seguridad durante enero y febrero, en el cual se dice que se tuvo un incremento de casos en homicidios, robo a casa, habitación, a local comercial y de autos en comparación con los meses anteriores. Las estadísticas para el análisis se establecieron con base en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado a través del recurso de transparencia, así como por los datos que mensualmente la Dirección de Seguridad Pública entrega. Durante el bimestre, enero y febrero, se registraron un total de 233 asesinatos dolosos, con un promedio mensual de 116 hechos, mientras que de robo de vehículos se tuvo el reporte de 1.849 denuncias ante la Fiscalía General, mientras que la Dirección de Seguridad Pública Municipal tuvo 129. Por su parte, el hurto de vivienda alcanzó cerca de 1.000 casos, además de que el 66% de los sucesos delictivos de este tipo no se registran ante las corporaciones. Finalmente, el robo a comercio sumó 310 denuncias durante los dos primeros días del 2013, lo que representa un promedio de 155 delitos mensuales.